vamos a recibir su palabra diciendo honra y gloria al Padre Eterno. Gracias, Padre. Que Dios le bendiga, hermano. Estamos agradecidos de estar en la casa del Señor. Espero que tengamos una mañana grata, donde hallemos descanso, donde si usted viene enfermo, nuestra fe pueda subir. Creamos que es sanador, ¿verdad? Si estamos con ataduras, Él pueda cortarlas en esta mañana. Así que Dios nos ayude. Yo creo que a veces las batallas y todo eso no nos gustan mucho, pero son parte de la vida del creyente. Así que Dios les bendiga. Esperamos tener una buena mañana. Señor, te damos gracias cuando estamos en tu presencia, cuando pretendemos entrar a tu palabra y sabemos que la palabra de un hombre no nos sirve porque son humanas, no tienen vida. De verdad, Señor, pero tu palabra es buena, porque tu palabra tiene vida eterna y nosotros queremos ser parte de esa palabra. Y quizás la distancia todavía está muy distante, Señor, entre esa palabra viva y nosotros. Y nosotros deseamos corregirnos para que vayamos muriendo cada día y esa palabra vaya creciendo en nosotros, vaya tomando el control de nuestra vida.
Así que damos gracias en esta mañana. Cógenos, Señor, en tu misericordia. Y si hubiera algo en contra nuestra, Padre, si hubiera pecado, sácalo. Perdona nuestros pecados. Pero ayúdanos, Padre, porque creemos en una sangre verdadera que puede cubrir multitud de pecados. Y tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel para perdonar. Así que en esta mañana, Dios, permítenos esa inspiración divina de tu palabra. Tapa mi boca, Señor, para no decir nada que pueda ofenderte a ti. Y ayúdanos, Padre, para que en esta mañana aquello que podamos conversar o predicar, podamos estar de acuerdo a esa palabra. Señor, bendícenos ahora. En alguna parte donde estemos llegando, también bendice cada oyente. Y enséñanos en esta mañana a caminar más cerca tuyo. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos gloria y te damos alabanza. Gracias, Padre, por tu misericordia, porque gracias a ella estoy aquí todavía. Amamos tu palabra, deseamos de ti. No hay conformidad en nosotros. Queremos más de ti, Señor. Más de ti, menos de mí. Señor, hasta que veamos tu gracia en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué dice usted, mi hermano? Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga en esta mañana. Bueno, he tenido una inspiración en mi corazón, mi hermano, y he estado orando al Señor. Y espero que uno toma los apuntes, los traigo, pero sabe, el profeta nos enseñó, dijo, un don dice saber hacerse un lado. Así que rendimos nuestros pensamientos, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Verdad que sí? Pero un don dice hacerse un lado para que Él pueda actuar. Y yo espero eso, que podamos ser bendecidos. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en esta mañana, esperando que Dios nos ayude en nuestra, como decía, nuestra inspiración. La vamos a abrir en Lucas. Lo que queremos conversar acerca de algunas cosas que he estado un poco inquieto sobre eso. ¿Ah? Entonces vamos a abrir Lucas, capítulo 10, versículo 21. Que Dios le bendiga, mi hermano, a cada uno de ustedes. Lucas, en el capítulo 10, versículo 21. Lo conocemos mucho. En el nombre del Señor. En aquella misma hora Jesús se alegró en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, y la has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Señor, te damos gracias por este trozo de tu palabra, porque creemos que nosotros en alguna manera también hemos sido beneficiados por esto. Así que te damos gracias en esta mañana y queremos adentrarnos, Señor, a tu palabra. Háblanos por misericordia y ayúdanos ahora para que obremos conforme a esa palabra. Gracias damos en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, hermano, y usted se puede sentar. Estamos contentos, mi hermano, de estar en la casa del Señor. Bueno, me permiten, hermano, la verdad me siento un poco empaquetado, así que con el permiso. Bien, yo lo que pretendo en esta mañana, mi hermano, es que podamos mirar la Escritura y darnos cuenta, siempre he pensado, de la responsabilidad que tenemos cuando Dios nos revela algo. ¿Verdad? Es algo extraordinario, hermano, y algo muy serio también. De tal manera que estamos aquí y damos gracias al Señor a pesar de las turbulencias de la vida, como decía adelante, pero todas esas turbulencias nos sirven. A mí me recuerda mucho, hermano, cuando el profeta, me gusta cuando cuenta, dice, estábamos en un gran círculo de los vaqueros, ¿ve? Estaban todos los vaqueros sentados con sus gorros, dice, y todos vestidos de vaquero, y todos nos creíamos vaqueros, dice, ¿verdad? Y con, ahí en la, me imagino yo, y todos nos mirábamos, éramos todos vaqueros, extraordinario. Pero de pronto, dice, aparece un caballo y el dueño dice, pago no sé cuántos dólares que no aguante un minuto al caballo. Y se sube un jinete, dice, y tuvieron que... Usted lo ha leído, ¿verdad? Lo llevaron a la posta y se acabó.
y después el dólar, dice ya, y dice, y nadie era vaquero. Y nos mirábamos cuando, $5 porque me aguante, y todos nos miramos, pero ninguno se atrevió. Entonces teníamos vestimenta de vaquero, sombrero de vaquero, pero no éramos vaqueros. Entonces las turbulencias sirven, hermano, para que no tengamos apariencia de cristiano. ¡Oh, mi hermano! ¿Verdad que sí? Para que no nos engañemos. ¿Ve usted? Él creía que era vaquero, pero cuando llegó el momento, no era vaquero. Entonces Dios nos ayude, mi hermano. Que no nos creamos cristianos y cuando llegue el minuto, el caballo empieza a corcovear, hermano, nos podamos jalar, Señor, ayúdame. Pero yo digo, a pesar que el caballo corcoveado, estamos aquí. ¡Oh, mi hermano! ¡Gloria a Dios por ello! ¡Estamos contentos hasta aquí! ¡Hasta aquí nos ayudó Jehová! ¿Cuántos corcovos ha pegado en tu vida? Ha querido tumbarte y parece que Peralta no era más, pero de ahí, hijo, anímate. Amén. Entonces estamos agradecidos, mi hermano. Yo siempre he pensado y lo creo con todo mi corazón que Dios nos ha revelado este mensaje del atardecer y quisiéramos estar tan agradecidos. ¿Verdad? Porque pasa una cosa, hermano. Dios nos revela el mensaje, nos trae la palabra. A mí en lo personal, ve, yo estaba en una buena iglesia y Dios nos trajo el mensaje y nos da el tiempo. Dice, bueno, velo, examina el cordero. Y nosotros con ese criterio denominacional, bueno, ¿verdad? En nuestra torpeza y ceguedad, cada uno, no sé cómo. Usted dijo, bueno, de mi perspectiva voy a examinarlo y voy a dar si es verdadero o no, pues. Así que cuando usted hable del mensaje a otra persona y tenga actitud, no lo juzgue porque es la misma que tuvo usted. Un poco escéptico a lo mejor. ¿Ah? ¿Será profeta este edad? No hay. ¿O no? ¿Cómo lo tomó usted, mi hermano? Usted me dijo, no, si lo creía al tiro, yo no. Porque primero nos enseña que hay puros falsos profetas, nunca nos hablaron de uno verdadero. ¿Me entiende a lo que voy? Entonces de pronto, mi hermano, usted, bueno, empezamos a leer, sí, podría ser. ¿Me entiende? Y Dios es tan paciente. Si tú supieras lo que te estoy dando, si tú supieras, ¿ah? No, pero usted lo examinó, pero hay un detalle también. Pero una vez que usted lo examine, sí es verdadero, entonces ahora tiene que comérselo. Usted dijo, ya es verdadero, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Comérnoslo. Y el cordero allá en el pasado, hermano, no fue, cómaselo la parte que usted quiere. Era con extrañas, con todo, pero guácala. ¿Acaso a la Odisea hoy día no le gusta cuando usted le dice, mujeres, no, oh, no, esa parte del cordero, no. Es media amarga. ¿Ve usted? Me gustaba cuando el domingo Dios a través de nuestro ministro nos decía, ve, sale la palabra y una guerra espiritual. Y es verdad. Y es verdad, mi hermano, nuestro concepto viene y produce un choque, produce un roce. Pero es la verdad de Dios. Ve este cordero allá, hermano, que fue el que aplicaron la señal. ¿Por qué no fue de acuerdo a nosotros? ¿Cómo lo habríamos hecho nosotros? ¿Lo habríamos adobado? ¿Le habríamos echado aliño? ¡Oh, qué rico! ¡Pero no! ¡Cómetelo como está! Aunque no te guste, aunque tu carne se revele, pero es para vida. ¿Ve usted, mi hermano? ¡Oh! ¡Gloria a Dios por ello! Entonces mi inquietud ha sido esta siempre. Dios nos ha dado un precioso mensaje y nos sentimos muy agradecidos. Y si no se siente usted, deberíamos sentirnos. Porque es un privilegio que Dios nos ha dado. Es un privilegio, hermano, que usted no hizo nada. ¿Ve usted? Entonces, Dios nos dio ese privilegio de poder conocer en este atardecer su palabra. Y yo quisiera, hermano, porque siempre me ha preocupado eso, de decir, bueno, somos del mensaje y a veces nuestra actitud no se nota mejor en la de los demás.
A veces no somos superiores a ellos en nuestra manera de conducirnos. Es algo intelectual nomás. Y eso yo pienso que no debe ser así. Porque Dios nos ha dado algo, hermano, para que seamos mejores, no peores. Entonces a veces yo no sé si usted y yo tenemos la conciencia de eso. Dios me ha revelado algo para que yo sea diferente. El propósito de Dios cada vez que revela algo es para que el hombre actúe sobre lo que le revela. Yo siempre les digo a usted que si Dios le hubiera revelado a Noé lo que iba a hacer y Noé hubiera guardado los planos y se hubiera puesto a dormir, aunque tenía revelación, pero no era el objetivo ese. La revelación era que él algo tenía que hacer. ¿Me está entendiendo a lo que voy? Y yo creo que en este atardecer también Dios nos reveló su palabra porque algo tenemos que vivir. Oh, Dios nos ayude, mi hermano. Recuerde usted, hermano, que Dios no nos puede bendecir fuera de su palabra. Y yo quisiera quizás hacer un poquito de historia, ¿ves? Estamos en un éxodo, por decirlo de alguna manera, un éxodo espiritual, de un salir de donde nos deberíamos estar, a una tierra de promisión, tal como lo fue allá Israel, ¿verdad? Israel no estaba en su tierra, mi hermano, estaba en Egipto, estaba cautivo. Por causa de la envidia, ¿verdad?, de los hermanos de José y todo eso, usted lo sabe, estaba en un lugar donde Dios no los quería ahí. Y Dios tuvo que sacarlos a una tierra verdadera donde iban a ser bendecidos. Y cuando Él los sacó, hermano, no era hasta donde ellos pudieran llegar, hasta donde hicieran el mejor esfuerzo, hasta donde ellos querían. Dios siempre que llama a un hombre le dice hasta dónde quiere encontrarlo. ¿Me entiende? Y vea usted, mi hermano, ¿qué sucedió en este tipo también si lo trasladamos a lo espiritual? ¿Verdad? Las promesas de Dios para Israel son cuando Él está en una tierra, en su tierra. Amén. Entonces, en su gracia, mi hermano, cuando Dios, voy a avanzar un poquito, vino a su pueblo y los suyos no lo recibieron, entonces Él cortó con los israelitas y vino ahora a este pueblo llamado los gentiles. Se abrió una brecha ahí, si usted quiere. Amén. Él cegó a su pueblo, ¿no? Por eso usted, a veces yo no soy crítico de ellos, a veces nosotros los criticamos, mire que fueron mal agradecidos. Hermano, fue Dios que permitió. Si no, tú y yo no tendríamos cabida. Pero se abrió una brecha a los gentiles y cuando termine esta edad de los gentiles, Él reanuda, ¿verdad que sí? En ese tiempo de, o el lapso que queda, esa relación con su pueblo. Entonces debiéramos ser agradecidos. Porque siempre hay otro que pudo ser y no fue, fuiste tú. Ahí está la cosa, mi hermano. Si yo le preguntase a usted en esta mañana, si Dios le hubiera dicho a usted en su cuadra, mira, voy a, que lo que tú me elijas, algunos creyentes que reciban su palabra, ¿se habría elegido usted? Seguro que no. No, ese está mejor que yo, que yo. Pero Dios se fijó en ti. Oh. Aleluya. Gloria a Dios por ello. Entonces en esta mañana, hermano, animémonos un poquito. Animémonos, hermano. Si no tenemos las pruebas, las luchas, todas las tenemos. ¿Me está entendiendo? Pero a pesar de eso, mi hermano, tenemos vida eterna. Tenemos eternidad en nosotros. El que en mí cree, que dijo Jesús, tiene vida eterna. No, que ya no, aquí. ¿Ve usted? Entonces, ¿cómo anhelamos ser agradecidos? Darnos cuenta, mi hermano, que tú en esta mañana estás aquí no por voluntad tuya. A veces viene el diablo y dice, no, si tú quisiste, cosa tuya. No, mi hermano, esta carnecita suya y mía le gusta el mundo. Le gustaría estar durmiendo, le gustaría haciendo cualquier cosa. Tiene que haber algo mayor que la domine. Tiene que haber algo mayor, mayor. Entonces, si las promesas de Dios para Israel son en su tierra, las promesas de Dios para su iglesia también son cuando está en su palabra. Y cuando se abrió esta brecha, seguro, mi hermano, Dios colocó su iglesia en Pentecostés.
una iglesia esplendorosa como Él quiere. ¿Me entiende? Él probó yo andar, hizo una prueba de lo que es la iglesia. Piénselo, cuando 120 vasos llegaron allá, mi hermano, y dejaron de ser ellos mismos. Era Dios en ellos ahora. El mismo Espíritu Santo, pero en ellos. Cambiaron de cuero quizás, pero eran hijos de Dios. Y las mismas sanidades, prodigios, milagros. Pero ¿qué pasó, mi hermano? Que al poco andar, en la primera edad, Dios dice ya, pero tengo algo contra ti. A pesar que hay virtudes, ¿verdad? Usted lo lee, hermano, hay cualidades, pero a pesar de eso dice, pero tengo algo. ¿Ve? Y a Dios le gusta que corrijamos ese algo. En esta mañana a lo mejor su conducta es buena, pero tengo algo que empaña un poco. Que has dejado, dice, tu primer amor. ¿Verdad? Y en esa esfera de amor es donde Dios quiere que le sirvamos. Y eso es lo que quisiera tener palabras, que usted lo entendiera. Si usted se diera cuenta y yo me diera cuenta lo que Dios ha hecho, eso tendría que producir amor. Oh, Dios me ama de verdad. Porque yo tenía otros planes, yo iba a ser un pecador, qué sé yo. Pero Dios en su economía se cruzó en mi camino. Amén. Él quiso que yo fuera lo que yo quería ser, pero él trazó, Él cambió. Y me trajo a sus caminos, al conocimiento de la verdad. Amén. Al conocimiento de la decencia le vamos a poner. ¿O no, mi hermano? Dios quiere que los cristianos sean gente decente. Gente especial. Real sacerdocio. Piénselo. Mi hermano. Oh, yo cuando veo a la gente hoy día, todos quisieran ser seleccionados chilenos de fútbol. Quedarían. Y Dios te seleccionó a ti. Aleluya. Piénsalo. ¿Verdad? No, pero es que no, ve todos, porque toda la gente está en esa esfera que vive. Pero Dios le tocó elegir ahora en esta edad final. Oh, y eso debiera encender. Nada más, Señor. Gracias, 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 gracias. Oh, mi hermano. Ve usted. Yo siempre les cuento cuando iba a estudiar una vez mecánica, ve, porque fui un mecánico medio frustrado por correspondencia. Entonces me enseñaron, mire siempre el vaso medio que tiene. Porque en tu vida yo sé que hay cosas que nos hacen sentir frustrados. Mi falla, mi oh, Dios me hace. Pero hermano, el vaso medio, Dios me llamó. Dios me llamó, ese vaso lo tiene seguro. Estoy aquí. Él me llamó, mi hermano. Lo que falta, Él lo añadirá. ¿Lo cree usted? Oh, Él lo puede hacer, mi hermano. Si me sacó de allá del fango del pecado, ¿cómo lo va a poder consolidar en mí una obra? Seguro que sí. ¿Ve usted? Entonces la iglesia, hermano, de ese pedestal que Dios la dejó, la iglesia comenzó a caer. Y empezó a rodar cuesta abajo, mi hermano. Nosotros los humanos empezamos a mezclarle cosas, dogma y todas esas cosas. Porque el ser humano somos así, ¿ve usted? Nos amurallamos, nos acostumbramos y empezamos a tener doctrinas, costumbres, mañas. Y cuando Dios envía algo nuevo, entonces lo rechazamos porque es algo nuevo. ¿O acaso eso no fue lo que sucedió en los días del Señor Jesucristo? ¿No eran los mismos que creían la ley de Moisés y todo eso? Pero cuando Él se aparece algo nuevo, no estaban preparados para eso. Por eso yo recuerdo cuando recibí un mensaje, nos dijeron, bueno, vino nuevo, cuero nuevo. Si no, no hay manera, mi hermano. ¿Me está entendiendo? Algo nuevo, ¿ves? Porque Dios es continuamente, no es que esté cambiando, pero está manteniendo su línea. Somos nosotros los que nos vamos desviando. Por eso como necesitamos la guianza del Espíritu. Para que cada paso que vamos a dar, el creyente, hermano, está dependiendo, Señor, no quiero errar, no quiero tropezar, no quiero hacerlo bajo mi propio criterio. ¿Qué dices tú? Yo creo que eso debe ser nuestra vivencia.
Hasta que, hermano, comenzamos en este pequeño que estoy refiriendo, ¿ves? Y comenzamos a caer hasta que llegamos a la última edad, la Odisea. Una buena mecánica, pero sin dinámica. Una buena apariencia. ¿Ah? Una buena ropa de vaquero, por decirlo de alguna manera. ¿Ve usted, mi hermano? Donde hay más Biblias que nunca, más iglesias que nunca, más miembros que nunca y menos vida que nunca. ¿Ve usted? Oh, mi hermano, ¿ve? Pero y ahora, Cristo fuera de la iglesia. ¿Ves? Yo estoy a la puerta, está afuera. Alguno. Entonces, hermano, ¿cómo nos dan gracias si estábamos ahí encerrados, nuestras iglesias? Yo no sé dónde en qué iglesia estaría usted. Yo estaba muy satisfecho en la mía, ¿no? Y en la mía habían hombres gigantes, hermano, que mi hermano aquí está testigo, ¿ve? Hombres que de que sabían, tenían, pues, hermano. De que tenían, tenían, pues nosotros éramos nada. Pero cuando llegó el mensaje, mi hermano, y comenzamos, entonces no, tenga cuidado, hermano, porque es falso y toda la cosa. Pero Dios en su economía tuvo paciencia y sigue teniendo todavía. Entonces, ¿cómo no estar agradecido? ¿Cómo sacarnos de ahí, de la Odisea, cuando la Odisea nos dice, yo estoy satisfecho, no tengo necesidad de nada? Y tú no sabes que eres un pobre, ciego, miserable. Y aparte de eso, estás desnudo. Y lo peor que no lo sabes. ¿Me entiendes? Oh, qué drama, mi hermano. Pero Dios en su economía, hermano, miró. ¿Ves? Él siendo omnisciente, omnipresente, Él sabía, hermano, nada se escapa. Él sabía que allí en esa edad corrupta, negra, oscura, sucia, allí Él tenía genes. Allí tenía hijos. Ah, que había tenido comunión y los tenía en su pensamiento antes de la fundación del mundo. Porque el profeta dice, Dios los colocó, en cada edad coloca a sus hijos, dice. Donde han de aparecer. Y cuando ellos aparezcan, han de ser para amar esa palabra y reflejarlo a Él. Pero ahora estamos en lo último, mi hermano. Por eso tú ves lo que está sucediendo. Yo siempre digo, hermano, cuando miro a mi alrededor, ya las sombras son tenebrosas. Y los pensamientos de los hombres, hermano, son fuertes también. Involucran sobre la gente. Amén. La gente hoy día no se casa. La gente hoy todo sigue en la moda porque tiene poder, hermano, lo que la gente piensa. Lo que el diablo piensa y se los transmite, ¿ve usted? Y los hombres hacen leyes contrarias a su palabra. Pero Dios por excelencia, hermano, nos ama, pero también dice que es un separador. Entonces, a lo que quiero llegar en esta hora. Entonces, pero Dios mirando esta circunstancia, este tiempo, Él dijo, yo voy a restaurar. No es el hombre que se restaura, dice, yo restauraré. Porque Él quiere vernos en ese principio de Pentecostés, en esa comunión perfecta, mi hermano. Por eso, mi hermano, le digo una cosa. Usted necesita, y yo cada uno, los que hemos examinado este mensaje, hermano, actuar sobre lo que hemos oído. Amén. Es como esto, usted dice, bueno, Dios bajó y nos reveló, por ejemplo, el bautismo. En el nombre del Señor Jesucristo, para arrepentimiento y todo. ¿Y usted, hermano, se ha bautizado? ¿Cuánta gente hay aquí, hermano, o hermanos que no se han bautizado? Gloria a Dios. Tenemos que avanzar sobre lo que decimos, amén. Amén. Tenemos que vivirlo. Amén. Tenemos que llegar a experimentarlo, entonces. Entonces, mi hermano, lo que yo quiero llegar en este día, que Dios, en su economía, amén, nos dio de ese amor electivo, que debiera producir gratitud en nosotros. Porque Dios quiere que actuemos en esa atmósfera de amor. ¿Ve? No es como la gente cree, así que va a ser cristiano. Ah, sí que tú no puedes hacer. No, vete, reglamento.
¿Ve usted? Así que tú no puedes. No, no, sí puedo. El problema es el siguiente, es como esto y yo trato de explicarlo. Cuando yo me doy cuenta que Dios me ama, que hizo una excepción conmigo, aunque no hace excepción, usted me entiende, pero sí la hace. Entonces cuando yo pensaba, decía yo, bueno, voy a fumar y voy a hacer una pila de cosas, y Dios se cruzó en mi camino, y yo cada día empiezo a darme cuenta y digo, Señor, te cruzaste y cambiaste todo el chip. Entonces ahora empiezo yo, oh, gracias Padre, y empiezo a leer, y, y me siento tan agradecido. Eso tiene que producir una cadena de amor ahora. Oh, yo amo al Señor porque Él me salvó, porque soy salvo por gracia. Porque Él se fijó en mí cuando nadie da un peso por mí. ¿Verdad que sí? Cuando nadie puede salir del pecado por sí solo, Él me sacó. Piénselo. Entonces eso debe producir una cadena de amor. Dios me ama de verdad. Pero ahora, hermano, yo tengo que amarlo a Él. Entonces, hermano, cuando no hay reglamento, porque el amor, el que me ama. Y cuando usted ama a Dios, hermana, usted se va a vestir de acuerdo a Dios. Y cuando tú amas a Dios, hermano, vamos a agradarle a Él. Si no importa lo que el mundo diga. Jovencita que vas al colegio, ¿qué te importan los demás si ellos están muertos en delitos y en pecado? Ellos están ciegos, mi hermano. ¿Qué te importa a ti que te critiquen? ¿Qué importa, mi hermano? ¿Ve usted? Yo, como siempre les digo, ve, yo trabajo en la feria, entonces a veces veo actitudes ferianas. Pero yo no me siento identificado con ellos, mi hermano. Para nada. ¿Ve? Pero no, mi hermano. Pero Dios quiere que sea un pueblo especial. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Cuando vemos lo que está sucediendo hoy día. Cuando hoy día vivimos en un país democrático, hermano, y uno se toma la calle y el otro destruye, como el diablo, mi hermano. ¿Cómo hemos perdido el sentido común los humanos? ¿Dónde estamos a estas alturas? Pero Dios, hermano, llamó hijo en este atardecer para que le amemos y ya no sea reglamento, como dijo. ¿Por qué lo haces? Porque amo al Señor. Y cuando usted ama a alguien, usted trata de agradar a esa persona que ama. Así que Dios nos ayude en esta mañana. ¿Ve usted? Entonces, piénselo. Yo en esta mañana, hermano, pienso, cuando Dios revela algo, ¿qué propósito tiene? ¿Cómo manifiesto? Cómo, yo pienso, Dios mira y dice, ¿cómo le manifiesto a este que lo amo, a este hijo? Le voy a revelar algo que los demás no saben. Por eso me regocijo con la escritura que hemos leído. Te alabo, Señor. Ahora vea usted, los demás no pueden encontrarla porque Dios dice, escondiste. Es como esto, el otro día también, a mí me gusta aprender, hermano, y soy un viejo que está aprendiendo. Pero vea usted cómo el ministro ve. Y ve, ¿y quién dicen los hombres que soy? ¿Ve? Y todos veían, conocían a Jesús. A lo mejor le mandaron a hacer, hermano, una, qué sé yo, vamos a suponer, una cuna. Y le dijo el carpintero. Pero cuando hay revelación te permite mirar más allá. Más allá del velo de carne. ¿Ah? Por eso Pedro, tú eres, no dijo Jesús, sino tú eres el Cristo. El ungido. Amén. ¿Ve usted? Porque más atrás Dios nos permite revelarnos. La mujer samaritana cuando fue, bueno, y el pozo, todo eso. Ah, mujer, si tú supieras. Tú estás mirando a Jesús, el carpintero, pero si tú supieras, mujer. Tú miras lo que está detrás del velo. Amén. Él está de agua de vida eterna. Entonces, mi hermano, Dios nos bendiga en esta mañana. Bien, mi propósito, hermanos, que podamos ser agradecidos para que el diablo saque toda amargura. ¿Ves? Yo siempre he dicho, el profeta habla en un mensaje, usted tiene derecho a ser feliz. Note usted, mi hermano, ¿por qué? Porque a veces andamos tan amargados, mi hermano, tan bajoneados, ¿verdad?
Y necesitamos ese consuelo. Necesitamos fuerza. Entonces vamos a leer un poquito esta mañana, si Dios no lo así lo permite. Amén. ¿Le parece a usted? Oh, mi hermano, ¿ve usted? Entonces, no se olvide de esto. Cada vez que hay una revelación, hay una exigencia, por decirlo. Y a mí me gusta mucho, hermano, Juan 15, 16, quiere que le diga. No me elegiste vosotros a mí. Que quede claro. Yo os elegí a vosotros. Y me gusta, y perdone que sea un poquito bajadero. Gloria a Dios, Él me eligió, todo está bien, hasta, oh, qué tremendo. Pero ahora vea usted. Yo os elegí. No para que andéis acá ansiosos, para que vayáis y llevéis. O sea, está el llamamiento y está la meta. Entonces a veces somos muchos hermanos los que hablamos del mensaje y hablamos, pero hermano, ¿y qué del otro? ¿Cómo complementar el versículo? Sí, Él me llamó, Él me escogió, está todo bien, pero me llamó ¿para qué? ¿Para que permanezca en la Odisea? ¿Para que tenga actitudes de la Odisea todavía? Para que llevéis fruto. ¿Y el fruto tiene que ser día domingo nomás? No, para que el fruto permanezca. ¿Me entiende? Sí, eso es, mi hermano. Nos eligió. Por eso, permítame, hermano, no sé, cuando Jesús comienza su ministerio, iba a necesitar discípulos. Y ellos fueron a ofrecerse. No. Y el profeta dice, quizás cuántos pescadores habían. Y pasó por ahí y dijo, te haré pescadores de hombres. Y al hermano de él, ¿verdad que sí? Yo estoy eligiendo. Señor, yo. No. Tú. Ah, oh, pero yo, Señor, no sirvo. No, pero ven. ¿No te sientes así? ¿Tú? ¿Cuántos más habían en tu iglesia? ¿Cuántos más habían alrededor tuyo? ¿Cuántos más habían en tu cuadra? Ah, ¿cuántos pecadores habían? Pescadores habían, hermano. Pero ese Pedro, sin letra, del vulgo, como dice la Escritura. ¿Y cómo lo dimensionó cuando lo eligió? Ven tú, sin condición, sin nada. Y después le dice, a ti daré las llaves del reino. ¡Oh, qué transformación! Tomarlo de ahí del pecado, de hediondo pescado y todo. Y trae, oh, mi hermano. ¿Y eso es lo que quiere de ti o no? Sacarte a mí y a ti del fango. ¡Oh! No debes estar agradecido. Piénsalo, mi hermano, por favor. Si eso no trae combustible a tu vida, yo no sé qué. ¿Ah? No, hermanos, que yo estaría feliz si me sacara el quino. ¿Eso traería? Hermano, el dinero no sirve. La gente hoy día, hermano, marca sus diferencias porque tiene dinero. Y se va a corromper. Se va a podrir el dinero. ¿Verdad que sí? Así que está contento con lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado un techo. En mi mesa ha habido pan. Gloria a Dios por ello. Pero lo más grande, amamos al Señor. Y somos ricos porque el otro, aunque tenga todo el dinero, no puede tener lo que Dios te ha dado a ti. No lo puede comprar, mi hermano. Es una dádiva gratis. ¿Te da cuenta, mi hermano? ¿Solo por qué? Solo porque Dios nos escogió. Oh, mi hermano, ese pudiera ser todo el mensaje. Gracias, Padre. Gracias, Padre, de verdad. Gracias, Padre, con todo mi corazón, para que yo pueda amarte. ¿Y cómo voy a probar que te amo? Sujetándome a tu palabra. Sacando lo mío, Señor. Sacando las cosas humanas que todavía hay en mí. Quizás hay celo, envidia, enojo, no sé. Señor, sácalo, por favor. Si tú pudiste sacarme de la bajeza del pecado, ¿cómo no puedes hacer esto? Tú lo puedes hacer. Coloca dulzura. Saca mi amargura en esta mañana. Oh, mi hermano.
Amén, ¿verdad que sí? Entonces me gusta, recuerde Juan 15, 16, es uno de mis favoritos, hermano, porque siempre lo veo. No me elegiste vosotros a mí, mas yo elegí a vosotros. Yo os elegí para que vayáis, ¿verdad? Y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, ¿verdad? Y sigue por ahí, dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y esto os mando, aquí está, lo tengo listo, para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Ve que hay algo más, hermano, vea usted, Él nos eligió, pero ahora fruto y comunión, compañerismo, para que os améis. ¿Ah? ¿Cómo amarnos, hermanos, si a veces en nuestra carne somos tan diferentes? ¿Sí o no? En nuestro carácter. Yo siempre pienso, mi hermano, que un creyente, para mí, tiene que ser dulzón. ¿Ah? Dulzón, sobre todo los que somos viejos, hermano. Porque tenemos que estar en disposición de ayudar a los demás. A mí me gusta hablar, hermano. Yo cuando me tomo con un joven, van a mi casa, les doy, no sé, a lo mejor soy muy hablachento, pero yo les hablo, hermano. Cuando un joven está en compañerismo, les digo, el compañerismo es esto, tienen que equilibrarse en el verdadero amor, porque el amor de hoy día, hermano, está pervertido. Pero en algún lugar tiene que haber verdadero amor. Amén. ¿Ve usted? Entonces, mi hermano, pero un anciano tiene que ser dulzón para que el joven, como siempre digo, le den ganas de acercarse. Ahora, no todas nuestras experiencias, hermano, son positivas. Hay algunas negativas. Pero yo al joven le digo que esas que yo cometí, esos errores, es decirle, mira, no los cometas tú. De todas maneras, es bueno, mi hermano. El madurar, el tener un hogar, el constituir, el ser padre, que para mí es lo más grande que un hombre pueda Dios concederle, ser padre, una responsabilidad. Pero tenemos que nosotros asimilarlo, ¿me entiende? Tenemos que ponernos en el papel, en este drama que Dios está haciendo en este día final. Oh, mi hermano, ¿qué eres tú? Un creyente. ¿Qué es un creyente? Una cosa extraordinaria. Por eso que un miembro de iglesia, cualquiera que va, hermano, y se inscribe en una iglesia, puede ser un miembro de iglesia. Pero un creyente para mí, hermano, es algo sobrenatural que Dios ha hecho en ese creyente. ¿Ve usted? Yo el otro día, hermano, leía este libro, que un libro que yo no sé si usted lo ha leído, pero es fenomenal, este de Hebreos. Oiga, extraordinario. Extraordinario. Todos son buenos, por supuesto. ¿Ves? Entonces yo quisiera, hermano, que en esta hora pudiéramos mirar un poquito, ¿ves? Es como esto. Cuando Dios revela algo, hermano, Él está viendo la consecuencia. Me gusta porque dice, de pronto, cuando Dios en su economía se le aparece a Abraham allá, y Abraham lo diciendo que es Dios vestido en esa vestidura de un hombre, semejante a un hombre, ¿verdad? Y el profeta dice, era Dios esa teofanía que bajó y tomó un poco de, y se hizo hombre y venía con esos tres ángeles. ¿Recuerdan un poco, verdad? Y Dios ya. Entonces dice, le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo que su simiente se va a sujetar, va a ser obediente. Por eso, cada vez que Dios revela, mi hermano, Él está mirando que esa revelación va a ser de bendición, va a haber una condición. No se la revela un hombre, hermano, para que la sepa en la cabeza y basta. No, no. ¿Por qué de aún dentro del mensaje, hermano, hay tantas divisiones? Porque hay gente muy intelectual que sabe mucho, hermano, pero cuando usted ve su actitud, oiga, usted dice, no, hay harto aquí, pero poco acá. Yo siempre me he dado cuenta, el Espíritu Santo para mí, hermano, es humilde. No es jactancioso. Entonces hay un contrasentido, que cuando el hombre, hermano, Dios le da algo y ese hombre no se equilibra y es jactancioso, orgulloso, oiga, yo tengo dudas qué espíritu tiene. Porque usted está al consciente que Dios en su economía me trajo, mi hermano, tú estarás deseando que Dios también traiga al otro.
tú serás paciente, tú no lo vas a juzgar ni lo vas a condenar. Porque tú pudiste haber sido él y él pudo haber sido tú. ¿Me está entendiendo? Entonces hay algo tan curioso en esto, si usted me quiere un contrasentido, que siempre, hermano, un creyente va a ser humilde. Va a ser manso, va a ser humilde. Y a veces eso es lo que nos falta un poco, mi hermano. ¿Ve? Yo siempre recuerdo, no sé si fue el hermano McDonald o el hermano Smith que la otra vez me decía, el mensaje es sencillo, lo que pasa es que nosotros lo hacemos difícil. Y si usted no entiende como yo, entonces lo cortamos. No, si no. Hermano, Dios nos ayude. Que estemos conscientes. ¿Qué produce, hermano? Un llamamiento. ¿Qué produce eso en nosotros? Tiene que haber una actitud correcta. No puede haber jactancia. Usted puede ser jactancioso cuando usted hizo un esfuerzo y usted pagó su universidad y todo eso. Entonces, mira, estoy orgulloso. Mi hijo se recibió de doctores, qué sé yo, mi esfuerzo, mi ñeque. Podría ser, a lo mejor. Pero si fuera cristiano, ni aun con todo. Porque usted siempre estará de... gracias al Señor. Así que tampoco cuadra. Pero el mundo así lo hace. ¿Ves? El mundo yo lo veo y dice, no, estoy orgulloso, le digo estudio a todo mi hijo. ¿Ves? Pero un creyente, ¿qué diría, hermano? Bueno, yo estoy contento porque Dios proveyó que... Siempre hay una diferencia, siempre coloca a Dios primero. Entonces, tiene que haber, hermano, en nosotros una verdadera humildad. ¿Ves? Entonces, vamos a leer un poquito si Dios no lo así lo permite. ¿Ves? Entonces, tomando algunas cosas. ¿Quién era el hombre, dice? Su ropa toda empolvada y sentado allí comiendo la carne de un becerro y bebiendo la leche de vaca y comiendo torta de maíz y mantequilla. ¿Quién es este personaje extraño? Dos, tres de ellos sentados allí, su ropa toda empolvada. Oh, sí, somos de un país lejano, seguro, bien lejano. Y entonces él dijo, bueno, entonces, ¿quiénes eran ellos? Él dijo, yo no puedo ocultarle a Abraham, viendo que él es heredero de la tierra, amén. Yo no puedo ocultarle el secreto. Oiga, entiéndame, hermano, él sabía lo que iba a hacer. Nadie más sabía. No puedo ocultarle, si no, no sé, vea usted, sabiendo que es su simiente. Entonces, yo quisiera en esta mañana, no sé, perdónenme si no tengo palabras para expresarme, pero oiga, lo que Dios ha hecho en este día, todo esto estaba oculto, mi hermano. Y Dios envió un hombre, un profeta. Y este profeta nunca dijo, hasta donde yo le digo que él era Malaquías 4, no dice. Pero él sabía quién era. Oh, mi hermano, y cuando él comenzó su ministerio, usted no estaba, ni yo no estábamos ni en los pensamientos. Pero este varón de Dios sabía quién era él y sabía lo que Dios lo había enviado y sabía que era un mensaje de vida. Por algo ese día dijo, denominaciones, suéltenlos. Porque de todas maneras van a venir. Aleluya. Ve usted. Oh, mi hermano. Ve. Esa cadena denominacional tan poderosa. Dios fue capaz de cortarla. Suéltenlos porque ellos tienen que venir. Porque ellos están preparados, predestinados, no para alimentarse de esas cosas. Amén. Oh, mi hermano, entonces había una predisposición, no sé, una predestinación, como quiera usted llamarlo, pero mi hermano, algo había extraordinario. Y yo era un cabro chico, hermano, a lo mejor estaba jugando a la pelota, siempre lo digo, y el profeta estaba predicando millares de kilómetros por allá y me estaba predicando a mí. Yo potencialmente creo que estaba ahí sentado, mi hermano. Para muchos era el hermano Abraham, pero Dios nos ha permitido al no estar ver lo que había detrás del hermano Abraham, ver el don ahora. ¡Aleluya! ¡Piénselo! ¿Me está entendiendo? Muchos en su día, hermano, y hasta irrespetuoso, porque estaban viendo al hermano Abraham.
Pero poco a lo mejor vieron a Malaquías 4 ahí, trayendo algo para ti, para mí. Por eso, mi hermano, no, yo no me siento un seguidor de hombre para nada. Pero siento que Dios nos ha revelado su palabra. Siento que ha bajado a descorrer el velo. Siento que ha bajado para decirnos la verdad. Y aunque sea dura, es buena todavía. Aleluya. Amén, 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 amén. Ve usted. Por eso Jesús dijo en su día: el que en mí cree tiene vida eterna. Amén. Y si usted me dice, oh, que cuesta creer, claro. Y en los días de Jesús, ¿cómo cree que era usted? Cuando había gente que conocía a Jesús, cuando conocía a su padre, a su madre, ¿cómo cree usted? Y luego que él se pare, dice el que me, ¿verdad? Y luego se pare el que no coma mi carne, no vea mi sangre. ¿Qué cree usted? ¿Cómo lo interpretaría usted? No era fácil, mi hermano. Tenía que ser dado de Dios. Amén. Oh, piénselo, mi hermano. Nunca ha sido fácil, ha sido la gracia de Dios. Dios nos bendiga en esta hora. ¿Ves? Entonces, yo no puedo ocultar a Abraham, viendo que él es heredero de la tierra. Amén. Yo revelo mis secretos, en otras palabras, a aquellos que son herederos de la tierra. Allí es donde la iglesia debería estar hoy. Correcto, dice. Captando los secretos de Dios. Sabiendo cómo comportarse. Oh. Y actuar y hacer y cómo caminar y cómo vivir. ¿Ve usted, mi hermano? ¿Pero qué ha pasado? Nosotros en esta edad de la Odisea. Entonces hemos, el entusiasmo y todo como que ha tapado esta responsabilidad. Hemos ido a la iglesia y venimos a la iglesia y nos emocionamos y pasamos un buen momento espiritual en nuestro espíritu y luego nos vamos y somos los mismos. Pero vea lo que nos dice, hermanos, cómo vivir, cuál debe ser nuestra actitud. Hermano, ve usted, si no me canso, Juan 15, 16, ahí está, ve. No me elegiste, te voy a revelar el secreto, pero obstante de eso, tienes que vivir ahora. Tenemos que vivir. ¿Cómo no verán los demás? Salga del personaje, usted ve, y colóquese ahí. Ahí está Vicente Peralta, y yo salgo y digo, uy, Vicente, y todos te miran, y cómo soy por dentro. Porque usted sabe cómo es por dentro, hermano. Usted sabe lo que piensa. Usted sabe que a veces entre nosotros mismos hay descomuniones por puntos de vista. Y el diablo es especialista en ese poquitito, en meterse, tratar de dividir. Po. Si el diablo no es unificador, es divisor. Pero yo creo que cuando vamos madurando, hermano, entonces vamos teniendo paciencia. ¿Ves? A veces, hermano, Dios permite que sucedan cosas para ver cómo está su paciencia. A veces somos intolerantes. Ah, y a veces no hemos caído porque hemos hablado y después, oh, Señor. Entonces aprendemos a madurar. En vez de criticar, tenemos que aprender a orar. Amén. Señor, mira, mi hermano, quizás está fallando en esto, pero oramos, Señor, muéstrale tú. ¿Verdad que sí? Con una actitud de amor, pues, hermano. Oh, que Dios nos bendiga en este día. Uf, me canso. Estoy viejo. Oh, Señor. Bueno, pero Dios nos ayude, hermano. Estamos bien, ¿verdad que sí? Entonces vea usted, mi hermano, cómo actuar, cómo caminar y cómo vivir. Nosotros somos los herederos de la tierra, ¿correcto? Él le revela eso a usted, porque Él no les ocultará nada. Por eso que estamos observando el cumplimiento de estas cosas. Ah, el mundo dice, ese es puro fanatismo. Deje que ellos lo digan. El heredero de la tierra conocen nuestra, dice, conocen estas cosas.
¿Ven? Bienaventurados que serán llamados hijos de Dios, dice, bienaventurados que son mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Él les muestra a ellos sus secretos, se los revela, les muestra qué hacer y cómo vivir, abandonando las cosas del mundo y caminando piadosamente y viviendo piadosamente en el mundo presente, caminando con Él. Dejen que el mundo diga lo que quiera, dice Él. Entonces Él dijo, yo no puedo ocultar esto a Abraham, siendo que él es heredero de la tierra. Pero dijo Él, voy allá para destruir Sodoma, me dirijo allá. ¿Qué vas a hacer, Señor? ¿De dónde eres? ¿De qué se trata todo esto? Y note, hermano, siempre me llama la atención la actitud de Abraham. Cuando Dios le revela el secreto de lo que iba a hacer, ¿verdad? ¿Qué empieza a hacer, hermano, su actitud? Empieza a interceder. No dijo, bueno, la verdad es que se lo merecen. Y yo, no, Señor, pero si hay 50. ¿Ah? A mí me gusta Dios, hermano, porque, oiga, qué paciencia. Después, no sé si me equivoco, hermano, me perdonan, pero se me olvida un poco. No sé si son 45 después. 40. Y si usted empezara así, ¿está jugando? ¿Estás jugando? ¿Que te dije no? ¿Ah? ¿No somos así los humanos? Si nuestra humanidad no es buena, hermano, así que no le tire flores, no. Yo le había dicho, no. Pero si hubiera, Señor, me disculpa, Señor. Por eso que yo le decía a alguien, se da cuenta cuando Dios muestra a alguien algo, no me acuerdo bien, hermano, me perdonan, como digo siempre, pero... ¿Ve? Le mostró un sueño, por ejemplo, Señor, pero yo quiero estar seguro, ¿por qué no? Otra vez. Y las puso vuelta para allá y después vuelta. Oh, oiga, qué pasó. Pero el hombre quería asegurarse. Es verdad, y Dios tiene paciencia, por hermano. Porque ve que el propósito de nosotros no queremos errar. Queremos estar seguros. Entonces, comienza, hermano, a interceder. ¿Ve usted? Entonces, ¿y él nomás tiene que interceder? ¿O la simiente de Abraham también? Amén. Es intercesora. No, me alegra, bien merecido que se lo tienen. No. El juicio es de Dios. Pero usted debe tener la intención, el deseo. Ten misericordia, Señor. ¿Ve usted? Oh, vamos a avanzar un poquito. ¿Ve usted, mi hermano? Ese es, ¿ve? Ocultaré. Dios nos bendiga en esta hora. ¿Ve? Oh, mi hermano. Gracias, Padre, por todo eso, ¿verdad? Bien, vamos a avanzar un poquito más, hermano, si Dios nos así lo permite. ¿Están bien, verdad? Bien. Dios nos ayude en esta hora. Oh Dios, por tanto dice aquí, ¿ve? Dios revela no al mundo, no al psicólogo, no a los ministros educados, sino al corazón humilde, a su pueblo que es humilde, le revelará los secretos de las grandes cosas de Dios a ellos. Ahora Abraham entonces iba a heredar el mundo. Por la simiente de Abraham, todas las naciones iban a ser benditas. Así que Dios descendió y habló con él en forma de hombre. Dios siempre ha estado en la tierra. Dios nunca ha dejado la tierra. Si él llegara a dejar la tierra, yo no sé lo que llegaría a ser de ella. Amén. Pero Dios siempre ha estado aquí en alguna forma. Alabado sea su nombre. ¿Ve? Entonces, cuando Dios dice, llama a un hombre o mujeres, nos llama a una separación. Ese es el problema con la iglesia de hoy. No se quieren separar de aquellos canales incrédulos. Por eso es que no podemos avanzar. Simplemente estamos en una corriente carnal. ¿Ah? ¿Ven? Y nosotros decimos, oh, dice, Gine es un buen hombre, aunque sí bebe. Yo voy al billar, yo juego al billar, yo voy a la fiesta, ellos cuentan chistes sucios y todo eso, ¿verdad? Y todo eso, pero yo no lo cuento, dice. Salí de ellos.
Sepárese, no toquéis sus cosas inmundas. Y yo recibiré, dice el Señor. No unáis conyugo con los incrédulos. Usted no lo haga. Sepárese. ¿Ve usted? Usted recuerda, hermano, cuando Dios llama a Abraham, lo primero que le dice: sepárate de tu tierra. ¿Y de qué más? Y de tu parentela. Y aunque él no lo hizo, mi hermano, porque tenía un amor filio un poco más afectuoso y se llevó a su papá y su sobrino, pero Dios nunca le mostró la tierra hasta que se separó. Pregunto esta mañana, ¿quedarán algunas taras en nosotros? ¿Quedará alguna influencia en nosotros? Quizás sus familiares son sus primeros críticos. ¿O no? Por eso Dios es un separador. Dios no lo quiere, no quiere compartirnos con el mundo de donde nos sacó. Él es celoso, mi hermano. Usted que es casado y yo, hermano, ¿quiere compartir su esposa con otro? No. ¿Y Dios qué quiere usted? ¿Que quiere compartir sus hijos mitad mundo, mitad? No. Por eso que la gente a veces habla con uno. A mí me dicen a veces, pero yo creo que un baile no hace mal. ¿Usted cree eso? Pero yo no creo así, pues, hermano. Yo le decía, yo no me imagino al Señor bailando cumbia. No me lo imagino. Ni me imagino en el estadio, ra, 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 tampoco me lo imagino. Él es santo, hermano. Oh. Y Dios te ha llamado a ti y a mí para que participemos de su santidad. No de la nuestra, de la de Él. Recuerde que dice, es santo porque Él. Oh, ¿ve usted? Entonces, hermano, Dios nos ayude. Usted debe hacer lo que Dios dijo que hiciera. Y Abraham siguió adelante, llevó con él sus parientes. Él los amaba. Esa es la parte humana, dice. Pero después de un tiempo su padre murió y él lo enterró. Luego traía a su sobrino, entonces comenzaron las discusiones, pleitos, y finalmente Lot hizo selección y se fue a Sodoma. Y se fijaron en Abraham, él no discutió con Lot. Él dijo, nosotros somos hermanos, no debemos discutir, pero levanta el rostro y escoge el lugar en dirección donde si te vas a ir. Si tú te vas al este, yo me iré al oeste. Si vas al norte, yo me iré al sur. Esa es la actitud cristiana. Estás dispuesto a dar al otro la mejor parte del trato. Oiga, no me diga. No me diga, hermano. Y luego me voy para este pasto verdecito y para acá un peladero. Y quiero dar a la yegua, hermano. ¿Te sabe? ¿Te sabe que hay intereses en mí, po? ¿Ves? Sé de lo que hablo. Y sale tan caro comprarle coliza a la yegua, hermano, y todo. Y para allá está verdecito el pato. Y fue cambiando hasta que llegó allá, pues, hermano. Porque para acá es inhóspito, ¿ve usted? Sí, esa es la cosa, mi hermano. Entonces, en todo quisiéramos ver a Dios, ¿ve usted? Y a veces lo vemos en forma tan sencilla. Yo siempre les cuento un poquito. No sé si no les gusta, pero yo hablo un poquito de las cosas que me pasan a mí, ¿verdad? El otro día se metieron a robar, entonces le robaron a dos colegas y somos tres los que habíamos ahí. Entonces a mí me da risa porque uno decía, yo no sé, don Tito parece que tiene peste, dice. No, le sacan nada a él, a nosotros sí. Oh. Pero claro, son mundanos, hermano. Pero ¿qué pasa? Que yo cuando me vengo en la tarde, encierro mi yegua, y la dedico al Señor. Pues, Señor, yo sé que hay ladrones, robadores. Y aunque le ponga todos los candados que le ponga, Señor, van a venir con un Napoleón y los van a cortar. Pero yo estoy creyendo que por misericordia tú puedes enviar a alguien que cuide. Eso es. Así es la cosa. Amén. No estoy diciendo eso para hacer ostentación de fe, hermano, ni mucho menos. Dios ha sido misericordioso. Así que los rodillas llego y cuando relincha, ¡ah, gloria a Dios! Está ahí todavía. ¿Ve usted? Porque Dios sabe, cuando la robaron fui, traté, hermano, pero tenía tanta paz que yo me admiré y dije, bueno, Dios quitó.
total era de él me la dio. Entonces cuando regresó la yegua, dijo, ahora si él la trajo, hermano, ¿por qué se la van a robar? Pero, hermano, eso es lo que necesitábamos, quiero decir. No es que yo tenga tanta fe, hermano, tengo, no sé, hay cosas que vivo, ¿eh? El otro día cayó una palomita, estaba cortando por otro y cayó justo al lado y ¡pum! Va, dije yo, ¿quién tiró una piedra? Y empecé a mirar, no, era una cuculía, hermano, ¿qué? Y la tomé así, estaba, y no volaba, entonces llegué, ¿ves? Esto que le cuento, hermano, a ver, ¿cómo le digo? Se lo cuento porque pasó. Entonces tomé la cuculí y oré por ella. Sentí eso, me acordé del profeta, la zarigüeña y todo eso. Y oré por ella. Entonces, Señor, yo no sé este pajarito, y le revisé, no tiene nada, pues algo tiene. Entonces oré por ella y la dejé. Como en los 3 minutos, hermano, salió. Entonces yo quedé, plop. Plop, dije yo. Entonces todo eso, hermanos, son para aumento de nuestra fe, para lo que viene. Entonces, si Dios hace pequeñitas cosas, ¿cómo no podrá cambiarme? Si yo digo, Señor, Señor, amén, Señor, ayúdame a amarte. ¿Ves? Vamos a dejar un poquito ahí. Ayúdame a amarte, Señor, para poder pedir por los míos. Yo siempre amo la familia, hermano. Y usted creo que debe amar su familia. Dios nos ha dado tantas cosas. ¿Ve usted? Quizá usted esté un poco desorientado, un poco desanimado, ¿ve? Mis hijos, Señor, están por allá y el diablo los tiene, pero con 1000 nudos. Pero tú también tenías 1000 nudos y estás aquí. Significa, por lo tanto, que esos 1000 nudos que están allá, Dios los puede desatar. Todo es posible si tú puedes creer. Si el diablo no es mayor que él, hermano. Un día los tenía agarrados a nosotros y Dios bajó y te desató y te reveló el misterio y te está diciendo de lo que tú puedes hacer también si tú le puedes creer. ¿O no, mi hermano? Sí, sí estamos para ligas mayores, hermano. Lo que pasa es que el diablo viene en tu mente y siempre es un acusador. Él siempre es pesimista. Tú puedes hacer, oh, viste que fallaste. Nuestros errores, hermano, él se especializa en coartar tu libertad en Cristo porque él viene y te acusa. Pero mira, diablo, explícame tú cómo vine aquí. ¿Quién me trajo? Porque deseo más de ti. Amén. Mi hermano, si eso es lo que a veces Él nos tiene encerrado en nuestro, ¿cómo se llama? Intelecto todavía. Pero todo es posible. Si puedes creer. Yo sé que suena secundario, hermano, a veces cosas que digo. Pero ayúdanos a creer. Oh, bendito Dios. Gracias, Padre. ¿Ve usted? Oh, Dios nos bendiga, mi hermano. Gracias, Padre. Entonces, mire otra cosa. Día atrás, hermano, visitaba esta casa, ¿ves? Y de repente el hermano dijo, vamos a cantar un himno que dijo, si hay pentecostales, lo vamos a cantar. Y lo cantamos, multiplícalo. Entonces él decía una verdad. Decía, mira, cada uno hace algo. Y yo decía, es verdad, po. Aquí necesitamos orar por los diáconos, porque ellos están haciendo algo. Con los hermanos de la sala de sonido y todos, los del coro, todos hacen algo. Entonces, él decía, todos tenemos algún talento. Y ha hablado de un hermano, ¿ves? Que el pastor le dijo, hermano, usted va a ser encargado de apagar la luz. Y él se sentía tan contento, dijo, porque sirvo para algo, para apagar la luz. Un pequeño don. ¿O no, mi hermano? Entonces, Dios nos ha dado algo.
Porque también hay una responsabilidad, yo así lo estoy, yo me he dado cuenta, cuando Dios le revela algo a ustedes, y ustedes, ahora usted tiene que ser una especie de, si me permite, hermano, de un pequeño, pequeña predicadora, hablando, testificando de lo que Dios ha hecho. ¿O no? Sí. ¿Cómo no decir, oye, sabes que Dios te ama, al compañero de trabajo, no sé? Pero primero mostrando con nuestra actitud. ¿Me está entendiendo? Entonces él habla también un poquito aquí, hermano, sobre esto, ¿ves? Y él dice, oh Dios, gracias. Ahora Pablo le estaba diciendo eso a su audiencia hebrea, pues ellos no tenían grabadora como nosotros las tenemos hoy, sino que ellos tenían escribas sentados allá escribiendo eso a medida que Pablo lo predicaba. Así es lo mismo que sucede aquí, nosotros lo tenemos captando en grabadoras y en cinta, van por todo el mundo, ¿ven? Para mostrar que sí es la verdad. Nuestra religión no es en vano, es absolutamente Jesucristo resucitado. Es lo mismo que ahora no debemos descuidarla. Ahora, no salga hoy de la iglesia simplemente diciendo, bueno, disfruté ir allá, me gustó la alabanza y la gente amigable de esa iglesita vieja. No haga eso. Hermano, deje que su corazón se llene de fuego. Diga, hey, yo tengo algo que hacer al respecto. Yo tengo que salir a ver si puedo lograr que alguien sea salvo. No salga diciendo, bendito sea Dios, si usted no se arrepiente, usted va a perecer. No, dice. Hágalo amablemente. Sea sabio como una serpiente y manso como una paloma. Así que es como se debe ir, acérquese a una persona. Si está criando gallina, hable con él de las gallinas por un rato. Y luego cuando usted menos lo piensa, usted estará hablando acerca del Señor. Si él es un granjero, hable de su granja. Si vende automóviles, hable de automóviles. Amén. ¿Ve usted? Sea sabio, dice. Pero con el deseo de compartir el pan que Dios nos ha dado. Amén. ¿Verdad que sí? Entonces, mi hermano precioso, en esta mañana, haciendo un pequeño resumen, lo que ha estado en mi corazón es que veamos lo que Dios nos ha dado. El diablo se viene y dice, oh, tú no sirves para nada y no tienes nada. No, sí tengo. Dios nos recogió. Dios nos trajo. Dios tuvo paciencia conmigo. Y yo no sé con usted, ¿qué dice usted? Lo ha tenido y la sigue teniendo. Esperando que tú y yo no nos perdamos, hermano. Deseoso que ese que comenzó la buena obra la perfeccionará. Entonces no estamos vacíos, mi hermano. Amén. El diablo siempre va a quererme el medio vaso, la parte que no tiene, pero usted muéstrele la que tiene. Amén. Y podremos prosperar y podremos, hermano, cada día crecer, madurar. Esa es nuestra intención. No me dejiste vosotros a mí. Te alabo, Padre. Porque estas cosas que están ahí, hermano, están escondidas de los sabios y los entendidos. Y aunque la busquen, no la van a encontrar. Y qué contraste. Y te doy gracias, Padre, porque estas cosas que están escondidas para el sabio que nunca la va a encontrar, tú se las revelaste a estos pequeñitos. ¿Ah? ¿Qué le parece a usted, mi hermano? Los grandes intelectuales de hoy día, hermano, ahí están con su iglesia llena de gente. ¿Ves? Yo no quiero ser un crítico, pero mi esposa me conversa que mi suegra va a una iglesia, ¿ves? Y dice que en el verano van todos con chor, porque hace calor, pues. Pero es grande la iglesia, pues, hermano. No quiero ser un crítico, Dios sabe que es así. Pero yo le digo a ella, ¿y qué pasa si uno va y les dice la verdad? Ah, no inviten más a ese loco, no sirve. Y produce una guerra. Porque es fácil caminar así, pues, hermano. Con mi condición. Yo le pongo las condiciones al Señor, ¿eh? Si no, no voy. Pero aquí, hermano, no es así. Dios quiere, Él coloca las condiciones. Amén. ¡Gloria a Dios! Ya está. Si mire, mi hermano, cuando el hombre cayó en el principio, Dios lo siguió y se vistió de carne y bajó.
Pero al bajar y resucitar ahora quiere tomarnos y quiere que dejemos de ser carnal y seamos gente espiritual. ¿Verdad que sí? Que esta carne no nos domine, sino que hay algo tan grande dentro de nosotros, que sea su espíritu, sea su palabra. Así que, hermano, en esta mañana, seamos agradecidos. A veces yo he compartido el mensaje, tengo una casera en la feria y le llevé hartos mensajes. Entonces un día conversando con ella, yo me doy cuenta que la gente, hermano, no. Entonces dice uno, bueno, porque está bien, hermano, y si usted está mirando o me está viendo, hermano, y usted ha escudriñado los mensajes y no ha tomado decisiones, es tiempo que lo haga. ¿Verdad que sí? Porque es verdad. Hemos examinado, o usted está examinándolo todavía. Yo creo que no, yo creo que a esta altura, hermano, creemos que Dios nos envió un precioso mensaje. Pero ese mensaje tiene que hacer algo en mi vida. Más que palabra, actitud. Puede haber mil palabras bonitas, hermano, pero una actitud borra todas esas palabras. Una actitud negativa nuestra no hace que no seamos creíbles. Y tenemos una nube de testigos, mi hermano, que cuando usted y yo declaramos que somos cristianos, que nos está chequeando. Y a veces deseando que te caigas. Porque a veces la vida de un creyente para ahí una espina. Es como que me está, oiga, ah, como que ese echamos cualquier garabato y ese no. Entonces como una espina, y si lo logro que caiga, yo me sentiría bien, porque no ve que no era tanto. Entonces, Dios, líbrame. Ayúdame a honrar tu nombre. Aunque esté con ellos ahí, qué sé yo, tenga que trabajar, pero ayúdame a honrarte. Y si me junto con hermanos de otra iglesia, permite que tenga la actitud amorosa. De que lo único que yo tengo es un pan que Dios me ha dado. Y puedo sacármelo y decir, ¿quieres de mi pan? Es rico. Me he hecho bien. ¿Ah? Me he hecho bien. Entonces, hermano, que Dios te bendiga en esta mañana. Gracias, vamos a tocar, ¿eh? Suavecito lo ponen por las cosas que Dios nos ha dado. Entonces, hermano, en esta mañana mi solo propósito era ese. Sentía en mi corazón estos días. El hermano hablaba de Malaquías 4, pero Malaquías ha sido un mensaje que se ha personalizado en cada uno de ustedes. Recuerde, como dice el profeta, Dios con el único que lidia como nación es con Israel. Pero usted como individuo. Entonces cuidemos nuestra vida. Tenemos una vida material y una vida espiritual. La más importante seguro que es la espiritual. Porque si estamos bien en esta espiritual, mire, va a sobrellevar los achaques, va a sobrellevar todos estos sinsabores que nos causa esta otra. Esta otra es más amarga. Pero cuando esta espiritual está bien, hermano, sobrelleva esta. Entonces tus problemas van a ser más fáciles. Porque estás creyendo, hermano, que Dios te puede ayudar. Que cuando el caballo empieza a corcoviar, él te va a firmar. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué más le digo? Le voy a decir algo. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermano. Gracias, Padre. Gloria a Dios por él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios por ello, mi hermano. ¿Le habrá dicho algo? ¿Cree usted que le habló Dios? Oh, gracias, Señor. Ah, que Dios te bendiga, precioso hermano. Pero yo lo único que le invito en esta mañana, seamos agradecidos. El que me ama, mi palabra guardará. Si tú te dieras cuenta lo que Dios ha hecho por ti, si yo me diera cuenta que otros pudiendo ser mejor no están aquí, estoy yo. Que otros en mi iglesia eran más sabios y las merecían, pero fuiste tú, Señor, que me elegiste a mí. ¿Cómo no estar agradecido? Fuiste tú que me seleccionaste, Señor. Gracias, Padre, por ello. Entonces te amamos y te bendecimos. Gracias por el amor. Cantémoslo. Si Jesús, cántalo, mi hermano. Por el...
gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bien, estamos llegando al final de un culto. Espero que hayamos disfrutado de este culto. Pero también al mismo tiempo, mi hermano, al salir de esta puerta, salgamos con una responsabilidad. Recuerde, váyase con Juan 15:16. No me elegiste vosotros a mí, mas yo elegí a vosotros y os he llamado para que llevéis fruto. ¿Y dónde el fruto primero? En casa. Ah, primero, ¿dónde fue, hermano? En Judea, si no me acuerdo. No, Jerusalén. Después en Samaria, después. Primero en casa. Con sus hijos, con su esposa. Allí debemos demostrar o vivir la palabra. Así que Dios le ayude a ustedes, me ayude a mí también. Bien, nos vamos a estar retirando, si es la voluntad del Señor. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Así que Dios le guarde. A las hermanas que vienen solas, que Dios les bendiga. ¿Cuántas hermanas vienen solas? A ver, levante su mano. Oh, su madre. Vamos a orar por ella entonces. Siempre ore por su hermano. Estoy contento de ver a nuestro hermano Wilson allá. Que Dios le ayude a pelear su batalla. El caballo está corcoviando, hermano. ¿Verdad? Todos nos creíamos vaqueros, pero Dios nos ayude. Dios lo va a avanzar. Dios nos va a pasar la ola, hermano, y vamos. Y por último, si tenemos que partir, hermano, pero sabemos que tenemos una tierra mejor. Yo estoy cansado de vivir aquí, hermano, viendo todo esto que está pasando. No me diga usted, sentimos la atracción de nuestra tierra, de allá, de nuestro hogar, dulce hogar. Vuelvo a mi hogar, ¿verdad que sí? Con eso estamos terminando. Nuestro Padre, te damos gracias, te bendecimos, te amamos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana gloriosa, por todas tus misericordias. Señor, tú nos llamaste, tú nos elegiste, tú nos preparaste. Oh, ayúdame a amarte, Señor, para sujetarme a tu palabra. Señor, y aunque hay cosas que no entiendo, pero ayúdame a obedecerla, amarte con todo mi corazón. Bendice la audiencia en esta hora. Bendice a las hermanas que están solas en esta mañana, que carecen quizás de su esposo, de sus hijos, pero Dios, tú eres poderoso para traerlo. Oramos por los descarriados, Señor. Oramos por los que no están aquí. Oramos por nuestros amados. Padre, llegará el día, esperamos eso, que para ti no hay nada imposible. En esta mañana, Señor, sana al enfermo por misericordia. Libera al cautivo. Llévate las amarguras. Señor, haznos libres en esta mañana para que podamos sujetarnos y obedecer tu palabra en esa cadena de amor. Padre, gracias por esta mañana. Regrésanos a casa. En misericordia lo pedimos. Pedimos por los enfermos, un poco particular. Te ruego por mamá también. Ten misericordia por la hermana Alba, por los ancianos de esta iglesia, por nuestra hermana Cristina, que no la ve hoy día. Sé con ella, Señor. Cúbrelas de gracia. Dales paciencia. Señor, tú eres para todos nosotros lo que anhelamos. Llena nuestra alma. Oramos, Señor. Ten misericordia. Bendice a tu pueblo, aquellos que quizás han estado mirándonos. Bendice sus vidas también. Señor, gracias por todas aquellas cosas. Yo te ruego que nos bendiga en esta mañana y nos despida en compañerismo, en paz y en comunión el uno al otro. Te lo ruego y nos encomendamos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted dice eso. Gloria a Dios, denle un aplauso. Dios le bendiga. Faltan 10 para las 12, así que si se quedan cantamos. Vuelvo a mi hogar. ¿Les parece? Es temprano todavía.